Seguimos aquí en Desayunos Informales, recibimos al querido Gustavo Galina. ¿Cómo andás, Gustavo? ¿Bien? Todo bien. Un gustazo recibirte. Mirá, estamos combinados, nos vinimos así. Ah, vinimos, increíble. A tono. Bueno, muy bien, vamos a estar hablando de esta novela tecnológica, la novela tecnológica del año, podemos decir, de la crisis de OpenAI, la empresa matriz del chat GPT, que impacta nada más y nada menos que en Silicon Valley. Traducinos todo esto, te lo pido, por favor. Sí, viste que acá en la 3 estamos con El amor está en el aire, que se está por terminar la novela. Bueno, acá es la inteligencia artificial en el aire, OpenAI en el aire, sí. Una novela que empezó hace una semana, exactamente el viernes pasado, cuando de golpe, contra cualquier pronóstico, esta empresa que ahora vamos a contar, porque es importante, porque de nombre quizás mucha gente no la conoce tanto, pero sí está teniendo mucha influencia en el mundo tecnológico hoy por hoy, de golpe da un anuncio el público, que es que, bueno, despiden a su CEO. El CEO es básicamente, bueno, como obviamente el director general de la empresa, es quien de alguna manera también pone un poco la cara y la impronta a esa empresa. Y bueno, eso obviamente genera todo un revuelo, primero porque es sorpresivo, como estábamos diciendo, y segundo porque, bueno, empieza a desencadenar una serie de dimes y diretes de dichos, de tweets, de opiniones, teorías conspirativas, bueno, de todo. Pasó de todo en muy pocas horas y bueno, después termina la historia con un final quizás feliz o con una parte abierta que ahora vamos a comentar. Pero básicamente para que ¿qué pasó realmente? Se entienda, ¿qué hay detrás de esto? Bueno, detrás de esto lo que hay es mucha plata, pero eso es otra cosa. Bueno, sí, si quieren les puedo poner un número, lo que vale la empresa. OpenAI vale más o menos, depende del día, ¿cuánto? Unos 86 mil millones de dólares, es el valor de mercado. Wow. ¿Por qué vale esto? Bueno, vale esto porque es la empresa que hace un año lanzó ChatGPT, como vos recién decías, Lu, y explotó. Y puso arriba de la mesa lo que es el tema de la inteligencia artificial generativa. Y además que hizo que todas el resto de las empresas de tecnología empezaran a correr atrás de ellos, ¿no? Sí, o sea, todos estaban desarrollando algo, exacto, pero tuvieron que acelerar. Aceleró los tiempos. Y ahí en la palabra aceleramiento, en la palabra empuje, en la palabra desarrollo, es donde está de repente parte de la clave de todo este conflicto. ¿Qué pasa con la empresa y con su CEO? Bueno, ellos lo que dicen es, o lo que decían hace una semana exactamente era, bueno, Sam Altman, que es el nombre del CEO, no está siendo transparente, no está siendo del todo claro en las comunicaciones. Esto es lo que ponen en el comunicado. Y llama bastante la atención porque, bueno, estamos hablando de que el CEO no es solamente alguien que ejecuta estrategia y que dirige, sino también es alguien que públicamente tiene una presencia. Claro. Y Sam Altman realmente se estaba transformando en una especie de figura tecnológica para mucha gente y es un nombre propio ya en ese mundo. O sea, la empresa no le gustó las cosas que estaba haciendo a nivel aparentemente personal. Aparentemente no. Sí, bueno, no solamente en redes, sino en cuanto a cómo estaba reportándose la empresa. Ah, bien. Estas empresas lo que tienen, obviamente, es una cotización en bolsa, recién decía la cifra que vale, que es impresionante, pero siempre tienen un directorio. O sea, el director general responde a un directorio. Ese directorio lo que estaba diciendo es que no estaban conformes con esa comunicación o con esa forma de, bueno, de alguna manera, reportar qué estaba pasando con la empresa. ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, lo que se está de alguna manera especulando es que parte del directorio siente o sentía hace una semana nada más que la empresa estaba yendo demasiado rápido. Y esto tiene que ver con lo que estábamos diciendo recién. Es cuánto desarrollo tiene que tener a su vez regulación, cuánto desarrollo de este tipo de tecnología tiene que estar de alguna manera, bueno, respaldada en que los fines o que los usos, mejor dicho, no sean negativos. Es parte del debate que estamos teniendo hoy todos en cuanto a, bueno, ¿qué pasa con esta tecnología? Es, si está bien usada, es buenísima, ya la hemos probado, lo hemos contado acá, que si vos usás inteligencia artificial podés mejorar tus procesos, podés tener mejor capacidad de respuesta, procesamiento de datos, bueno, todas las ventajas que tiene, pero ¿qué pasa cuando se usa como un arma para destruir, para generar contenido falso? Todo esto que también hemos puesto arriba de la mesa, bueno, acá está eso en juego. Y de hecho, Sam Altman ha tenido en estos últimos 12 meses, desde que hace exactamente un año, en noviembre, salió ChatGPT hasta hoy, un montón de comparecencias, ha tenido que dar un montón de conferencias, ha tenido que ir a hablar con gobiernos, con organizaciones internacionales, todos tratando de entender para dónde se orienta OpenAI. Porque OpenAI, de alguna manera, lo que hizo fue plantar bandera y, bueno, ser como la que primero desarrolló todo este movimiento. ¿Pero qué pasó en el medio? Algo que no es menor. Microsoft, ahí sí se hace un nombre un poco más conocido por todos, una de las empresas, obviamente, tecnologías más importantes del mundo, si no la más importante, compró buena parte del paquete accionario de OpenAI en el medio de todo este proceso y tiene, de hecho, el 49% de las acciones. Y además está como socia en un montón de proyectos de la empresa y es la que le da soporte tecnológico a la empresa también, a nivel de servidores, a nivel de infraestructura y demás. Entonces, esta asociación no es menor. Y la presencia de Microsoft en todo este lío también fue muy importante porque de alguna manera intervino en todo el proceso. Del momento que lo destituyen a Sam Altman y empiezan a haber repercusiones, desde el CEO de la empresa hasta la comunicación en general de la corporación, empieza como a marcar también una posición en la cual
primero, dicen que respetan la decisión de OpenAI, pero también dejan como un poco un sesgo de duda del por qué. O tratan de alguna manera de decir, bueno, los vamos a apoyar, pero tenemos que ver qué pasa, ¿no? O sea, sos Microsoft. ¿Saben cuánto invirtió Microsoft en esta empresa? Algo así como 13.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando de que... ¿Son números? Sí. Claro, desorbitantes. Desorbitantes, astronómicos, pero que tienen que ver con también... ¿Hacia dónde va el mundo? Y claro, el apoyo, ¿no? Claro, o sea, si una empresa da ese apoyo, también después te dice, bueno, pará, pero no... Pero no, yo no, quiero respaldo, claro. Sacás al CEO así de golpe, sin aviso, es un poco raro, ¿no? Entonces, les voy a contar un poco lo que pasó. Entonces, en las horas posteriores, obviamente empezaron a haber voces disidentes, dentro y fuera de la empresa. Los inversores empezaron a presionar mucho a la empresa de, bueno, ¿y quién viene atrás? ¿A quién vas a poner de CEO? Claro, porque eso es otra cosa, no solamente de sacarlo de este modo, sino a quién pones en ese lugar. Exactamente. Bueno, que tenga el respaldo de todo el mundo. Se manejaron varios nombres y en el medio apareció, allá por el martes, una propuesta formal de Microsoft de contratar a Sam Altman y también a Greg Berman, que es un poco la mano derecha, son como los dos líderes de la empresa, y meterlos en Microsoft. O sea, hasta ese nivel también se dio de especulación y de anuncios públicos. En el medio de eso, una carta que llega el miércoles, en la cual de los 700 empleados de OpenAI, 500 firman para pedir la restitución. O sea, que vuelva Sam Altman. En el medio, Sam Altman tuiteando todo el tiempo o posteando en X todo el tiempo, haciendo, bueno, un montón de comentarios. Y en definitiva se dio todo un culebrón, porque fue como una gran novela en la cual la empresa se empieza a sentir presionada por todos lados. ¿Y entonces hay reclamo de todo tipo? Y bueno, y volvió, lo restituyeron. ¿Volvió? Y no solamente volvió Sam Altman a la empresa y está restituido como CEO, sino que además varios de los directores... Y seguro renegoció el sueldo. Bueno, eso ni yo creo que más allá del sueldo, acá ya estamos hablando a nivel de, bueno, un montón de cosas que tiene, o sea, que y tiene que ver con, sí, sí, y parte del directorio obviamente fue removido. Con lo cual, la historia no está cerrada, pero básicamente lo que sucedió es que en menos de una semana pasamos de destituido, se va a Microsoft, vuelve. Bueno, se dio realmente una cosa muy loca. Y en el medio, ¿qué es lo que queda? Porque ustedes dirán, bueno, todo esto, más allá de que es un tema empresarial, ¿qué significa? Significa que, bueno, que está el tema de la inteligencia artificial en el medio y está el tema de una empresa que tiene muchísimo valor y mucha influencia en todo esto. ¿Y qué va a pasar en el futuro? Bueno, la verdad que queda bastante incertidumbre acerca de lo que pueda pasar. La verdad que queda un manto todavía de dudas sobre los motivos principales. Había toda una teoría conspirativa que hablaba de que, bueno, que había como un movimiento interno para sacarlo a Altman y poner a otra persona. Otros hablaban de, bueno, de como decíamos, ¿no? De que de repente lo que hay atrás de esto es querer limitar este desarrollo, este poder. Otros hablaban de la influencia de Microsoft dentro de la empresa, de querer... Vaya uno a saber. Pero bueno, es algo que vamos a seguir viendo. Sam Altman salió victorioso, salió triunfal de todo esto. Y seguramente su nombre posiciona mucho más fuerte. ¿Cuántos casos hay que lo despidan y lo reintegren? Bueno, hay un caso tecnológico muy paradigmático, pero que no se dio en una semana de forma tan explosiva, sino que se dio a través de los años, que fue el Steve Jobs. Steve Jobs estuvo fuera de Apple muchos años, claro. Y después a través de Pixar y el éxito de algunos movimientos de años, Pixar, vuelve. Pasaron una década. Pasó una década. Claro. Pero bueno, los tiempos cada vez están más locos. En aquel momento, en la década del 90 era una década para volver triunfal. Sam Altman le llevó una semana a armar toda una locura de movimientos. La verdad que esto, bueno, también trajo obviamente cola en lo que decía, ¿no? En cuanto a, bueno, los inversores y los movimientos, la empresa no perdió valor, pero sí se generó una incertidumbre muy grande y en el medio también hubo otros movimientos de empresas que trataron de aprovechar esto, pero básicamente la mano de Microsoft en toda esta crisis seguramente estuvo muy presente y por ahora, calma y paz, veremos si hay algún otro episodio, pero la novela del año sin duda tecnológica ha sido esta. Muy bien, Gus, como siempre un placer. Muchas gracias. Dale, nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Muchísimas gracias.